Si Rafitita quiere ser el campeón de campeones y ser el galardonado y el más laureado, por qué no decirlo, de esta primera Final Cup, sí, pues lo único que tiene que hacer es ganar este partido. Este que vemos ya en pantalla puede ser el último o no. De los jugadores depende. Sale contra, vamos a ver, el Ademayor. De Rafitita, la pega Rafitita, tapona bien. Ahí Sergio Ramos y es balón. En posición de portero para que la saque ya. Juega Margarisa, parte derecha, Osil. Sobrepasa la línea de visores, esférico para Cristiano Ronaldo. Le eleven las intenciones. Sergio Ramos, allí está jugando con Las. Las con Adebayor, juega. Quien si no, Rafitita la pierde. Los compases, siempre vemos que la primera parte sí suele estar todo más igualado, pero según pasan los minutos... Ha arrancado, de hecho, ha arrancado Rafa muy, muy fuerte con esos dos ataques, pero parece que Margarisa vuelve a estabilizarse, vuelve a retomar el control del balón. También vuelve a atacar bastante por la banda, aunque ahora le vemos ya centrándose un poquito más. Veremos. Ahora fuera de juego. Ahí fuera de juego, sí, claro. Venía de esa posición antirreglamentaria, Cristiano Ronaldo. De afuera adentro, y eso es lo que señaló el juez de línea de aquí en la parte derecha del ataque del Real Madrid. Juega ya Rafitita. Ahí está, sí. Sí, con Arbeloa. Viene el balón ahora por aquí, por abajo, raseando el esférico aquí en la parte derecha. Puede poner el centro. Vamos a ver qué ha pasado por ahí. Si no lo enseñan, porque no lo tenemos complicado. Vamos a ver qué ha pasado. Parece que hemos perdido la señal del juego. No sé si podemos volver a recuperarla. Oye, que me doy la vuelta, que no pasa nada. Ah, además, yo me puedo marchar, espérate. Seguimos desde aquí. Acércate para allá. Me voy para acá corriendo. Aquí no pasa absolutamente nada. Claro, aquí no lo vemos tampoco. Oye, esto no estaba previsto, pero mira, yo me pongo aquí. Ahí está jugando. Espera, tengo que aguantar ya. Ya lo dejamos así. No pasa nada, cosa de directo. Ahí está jugando. En este caso, Rafitita, jugando desde línea defensiva. Ya lo tienes aquí, Sergio, conocer, si quieres, ¿eh? La recupera recuperado. Margarisa, línea 3/4. Juega por el medio. Vamos a ver, Margarisa, aquí en la parte derecha. Para que sea Kaká la deja para Cristiano Ronaldo. Balón al suelo. Intenta llegar a alguien. Vamos a ver, balón que queda suelto dentro del área. Sigue jugando Margarisa con Kaká. La tiene que retrasar sobre las Diarra. Ataca y defiende como puede también Rafitita. La gana Rafitita. El Real Madrid en error. Recuerden, 14-15. La primera mitad, empate a cero. Sigue. Se queda solo. Fuera de juego, ha podido ser fuera de juego. Anulado. No me lo puedo creer. Sí, ese último pase estaba adelantado Cristiano. Yo creo que se ha confundido Rafa, no ha visto la posición. Yo creo que estaba bastante claro que Cristiano estaba fuera de juego. Vaya, fuera de juego. Bueno, pues le han quitado un gol. Ojito. Eso sí. Eso sí vale. Gol de Margarisa. 1-0 en el marcador. Anotó Adebayor de cabeza en el segundo palo. Insisto, Adebayor es la caña en este juego. Ya podía ser así en la realidad. Madre mía, vaya paquete. Ahí lo tienen con el 1-0. Ataca Margarisa. Jugando aquí en la parte izquierda, que tiene el 1-0 en el marcador. Recuerden, marcado de Bayón. Ahí está jugando con Cristiano Ronaldo, le tapa Sergio Ramos. Bien rectifica el defensa sevillano para que juegue de nuevo. La pelota que llega aquí en la parte derecha para el ataque de Margarisa que juega con Kaká. Kaká con Pepe. Pepe que conduce un poquito la pelota, la deja no para Raúl. Raúl Albiol. Albiol sobre Osil. Osil con Cristiano Ronaldo de primero, si quiere marchar en velocidad. De que tira. Sigue Cristiano Ronaldo. Puede poner el centro, segundo palo. No llega de Bayón. Pelota que queda suelta para Rafitita. Ahí está Rafitita jugando con Kaká. Kaká jugando con Cristiano Ronaldo, con Adebayor, sigue Rafitita, buena combinación ahora, cuidado porque le puede hacer un roto. ¿Qué pasa ahí? Adebayor juega con todo, empuja, agarra, se le intentaba llevar Cristiano Ronaldo. Ya te lo he dicho. El balón que juega de nuevo aquí en la parte izquierda para que sea... ¡Uy, qué buena la combinación ahora por encima de la defensa de esta Adebayor! Juega Margarisa dentro del área con Cristiano, papá de Cristiano. Gol de Cristiano, pone el 2-0 en el marcador para el júbilo de la gente. Quiere más final, Ángel, quiere más final. Está claro que quieren más, lo estamos pasando increíble. Y Rafa, que era este quinto partido, lo está sufriendo un poquito más porque Margarisa ha salido a por todas, ¿eh? 27 en la primera mitad, 34 metros, la puede pegar. Intentaba ahí el disparo directo por encima de la barrera. Rafitita, y ahora Margarisa quiere jugar con tranquilidad. Tiene que saber hacer valer su 2-0, aunque quede mucho de partido. Estamos
buscando ya esa primera media hora. Cuidado porque hay espacios, ¿eh? No. Había espacios, ¿eh? La espalda de la defensa Rafitita. Vuelve a recuperar. Ahí está Marcarisa con Kaká, Kaká que la deja para De Bayor. Juega Marcarisa con Cristiano Ronaldo aquí en la parte derecha, mejor para la incorporación. Yosin que se da la vuelta, caracolea sobre su propia sombra y nunca mejor dicho la deja para Diarra. Este sobre Albiol, de nuevo jugando sobre Yosin. La pelota que juega para Raúl Albiol. Albiol de nuevo para Yosin. Dice, toma, juega, porque a mí no se me da muy bien. No. Balón al punto de penalti. No llega el remate. Lo intentaba por ahí el jugador Kaká, la saca Ralfitita que quiere buscar un poquito de oxígeno porque le están ahogando. Tiene que defenderse con uñas y dientes a pesar de ir perdiendo 2-0. Ahí está De Bayor. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa con esa pelota? Recupera Marcarisa. Finalmente entre tres jugadores será muy complicado. Pedía falta de nada. Juega Kaká con Ralfitita. Ahí está jugando Kaká, Kaká, Kaká. Ralfitita la deja para De Bayor. A De Bayor que la puede perder. El balón que lo deja aquí en la parte izquierda. 35 para 36. Gana Marcarisa 2-0. Que presionando puede conseguir el gol. Ahí está atacando de momento. Sí, sí, va 2-0, pero sigue atacando. Sigue atacando. Jugando aquí Cristiano Ronaldo dentro del área. Con Cristiano. Ahí está Margarita, puede ser el tercero. El disparo para Casillas. Corner. Tuvo fortuna porque se llevó el rechace de Pepe. Tuvo fortuna. El centro que lo va a poner. Ahí está Osil. Sale Casillas. Atrapa bien Casillas. El balón que lo va a poner ya en largo con su mano. Casi llega hasta el centro del campo. La pelota que queda suelta. Puede intentar correr Cristiano Ronaldo. Llega antes Pepe. Corta el balón. Ahí está jugando Sergio Ramos. Ramos con Diarra. Diarra con Di María. Di María jugando ahí con la De Bayor. Ahí está De Bayor, a De Bayor que la deja para Di María, aquí jugando en la parte izquierda. Margarisa, Margarisa con la De Bayor. Balón interior buscando a Cristiano Ronaldo, intentándose la vuelta. Buena la apertura aquí en la parte izquierda para Kaká. Pico del área, intentaba hacer una fibulete. Esa no es buena. Pelota, esférico para de nuevo Margarisa, que está haciendo una presión asfixiante. Gana todas las pelotas. ¡Ay, lástima! Se la pedía en la incorporación de segunda línea Kaká. Recupera Pepe. Pepe que se la quita de en medio. Juan de Rasito, bien Marcarisa que está teniendo un primer tiempo muy completo. Rafa que no sabe cómo tiene que atacar, pelota para Kaká. Ahí está Kaká dentro del área, deja para Cristiano, Cristiano que se la quiere llevar entre todos como si fuera Hulk. No puedes, amigo. Estamos ya en el 45, un solo minuto de añadir en la primera mitad, 0-2. ¡Ojo! ¡Ojo, carnicero! ¡Ojo, carnicero! Nada, nada, ni tarjeta, no, no te pases, hombre. Madre mía. Siempre, madre mía, lo que le dais al Madrid. ¿Por qué? No entiendo. El balón queda en línea defensiva para que la saque De Bayor. A De Bayor jugando, ahí está. Marcarisa al final de la primera parte. 2-0 a favor de Marcarisa. Pues Marcarisa que no se da para nada por vencido. Sigue ganando Rafa por 3-1 en el cómputo global de partidos, pero ahora parece que Marcarisa se puede llevar este sexto partido, el quinto partido del día, perdón. Y puede poner el 3-2, aunque todavía lo tendrá muy complicado. Ya comienza esta segunda parte. Que viene Marcarisa, que venía de nuevo con el carrito de los helados. Quería poner el centro, córner. Vamos a ver. Balón al segundo palo. ¿Qué haces, Casillas? De nuevo te quedas mirando no sé qué. La pelota que queda suelta. Intentaba llevarse a Marcarisa. ¿Quién si no? El Pepe de Rafitita que se la lleva a la contra. Está muy solo. Está muy solo de Bayor. Pero se va a llevar, ojo, que se va a melodía Cristiano Ronaldo. Rafitita que la puede tener. Es un 2-2. Se la pide de Bayor. Está fuera de juego. Sigue Cristiano. Balón al segundo palo. Casillas saca una mano providencial. Saque de esquina. Minuto 50. Rafitita que se viene arriba. Quiere buscar a cortar distancias. El centro es bueno. No llega. ¿Qué hace Pepe? Suelta la bola. Que se nos para ti. La deja para Di María. Di María parte derecha para Osil. Pico del área. Sigue Osil. Se tiene que dar la vuelta. Lo tiene muy complicado. Pelota para De Bayor. A De Bayor jugando esa pelota. Ese cuero sobre Di María. La pelota que no es buena. El balón que queda esférico. Suelto y totalmente sin dueño para que sea finalmente Pepe. Pepe para Kaká. Juega Marcarisa. Kaká, Kaká. ¿Qué haces? Kaká. Se complicó la vida. Recupera Ralfitita con la De Bayor. La De Bayor con Cristiano Ronaldo puede tener ahí un poquito de espacio para tirar. Balón de jugadores por el suelo. Cúmulo de despropósitos. 54 para 55 de partido. Recuerden ese marcador. Marcarisa 2, Ralfitita 0. Marcarisa de blanco, Ralfitita de negro. Pues de momento Marcarisa que sigue manteniendo esa ventaja de 2-0. Los dos jugadores de momento que no consiguen materializar los ataques. Insisto, creo que el portero, el Casillas de Marcarisa, está haciendo una actuación absolutamente increíble. No sé si le ha hecho algo en especial, pero de todas maneras Rafa lo seguirá intentando. Puede levantar este resultado, lo hemos visto antes, dos goles y ojito con... A ver, Rafa con Cristiano, la quiere dejar para Kaká. Rectifica Pepe, saca esa pelota, Pepe para... Dirán en el lateral izquierdo, balón que sale arriba. Se lamentaba Rafa porque la ha vuelto a tener ahí cerca. Le está faltando tirar a puerta, así de claro. Ese último pase que tú muchas veces a veces reclamas. Esa de Bayor. A De Bayor que se quiere marchar entre todos. Vamos a Rafitita, la puede tener a De Bayor. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gol! Ya de Bayor para Noel Fitita. 2-1 en el marcador, minuto 61. Y esto no está ni mucho menos decidido. Ojito, porque si Rafa empata y gana, puede llevarse la copa y acabar con esto. Marcarisa necesita mantener el resultado y forzar el siguiente partido. Recordemos, va 3-1 por debajo en el cómputo global de cuidado, partidos. Cuidado, 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 que se puede marchar a De Bayor. Entre dos, sigue De Bayor, parte izquierda, se tiene que frenar. Pone el centro, Cristiano, la pelota suelta, la saca bajo la línea de gol. La defensa de Marcarisa, a punto ha estado de empatar en un suspiro. Ralfitita, y ahora de Marcarisa, que se quiere sacudir un poquito del miedo de encima. Cuando toca acá, para arriba para Cristiano. Bien, ahora sacó el portero. Se equivocó, atrapa Ralfitita. Con ese pase. Cambios. Sacará Higuaín, supongo que es el cambio más clásico y puede traer mucho, mucho peligro, Rafa, con esta táctica, ya lo hemos visto antes. Saca Higuaín, juega Ralfitita en posiciones defensivas, ahí está Mesut Özil, que la quiere dejar para quién, para nadie, se la marcha arriba, balón a la carrera de Cristiano Ronaldo, puede tirar el recorte, lo intentaba, pero estuvo muy bien ahora Sergio Ramos con Marcarisa, ahí está Marcarisa jugando con Kedira, que intentaba conectar con quién, con nadie, porque recupera Di María para Ralfitita, tiraba la mago, se la deja para Cristiano Ronaldo, uy, qué bueno Cristiano, vamos a ver Ralfitita dentro del área, la pega Rafa, wow. Paró Casillas, balón a córner. Se queja y no me extraña, pero es que es otra parada del Casillas de Marcarisa, que parece que tiene chetos o algo, es absurdo. Ahí está el cambio, se marcha De Bayor, entra Higuaín, minuto 69 para 70 de partido. 2-1 arriba para Marcarisa, que quiere más final, el balón de Mesut Özil, punto de penalti, remate por encima de la portería, lo intentaba Sergio Ramos, balón para Marcarisa, vamos a ver si él es capaz de hacer valer esa renta de un gol o si se marcha al ataque y no le pierde la cara al partido. Solamente un gol de diferencia, Marcarisa sigue estando un poquito contra las cuerdas, ahora parece que Rafa quiere cerrar esto lo antes posible. De todas maneras, Marcarisa, que no está consiguiendo ahora enlazar tanto los ataques, está un poquito ahora a la defensiva, pienso que debería seguir realizando su juego, ha controlado bastante bien la primera mitad del partido, ha conseguido esos dos goles y si continúa de la misma manera, pues incluso asegurarse con un tercero la victoria, y ahora mismo un remate tonto, un contraataque de Rafa, te empata el partido y te lo complica. Minuto 74 para 75, puso ya la pelota en movimiento que dirán, esa falta que hubo en el centro del campo, pelota para Di María jugando, ahí está Marcarisa con la de Bayor, ahí está De Bayor, balón interior para Kaká, se da la vuelta Kaká, cubierto por dos jugadores, por tres, la tiene que soltar para De Bayor, De Bayor que intentaba dejársela de nuevo a Kaká, era buena la idea, pero finalmente no conectó, la pelota que llega para Ralfitita, ahí está Higuaín que la deja para Cristiano Ronaldo, sigue Ralfitita, actitud defensiva ahora por parte de Marcarisa, que sabe que tiene el tiempo a su favor y tiene que jugar con ellos, 78. Sí, 78, efectivamente, sí. De partido. Ahí está jugando a De Bayor, balón interior, siga De Bayor, es Marcarisa, la deja aquí en la parte derecha, ahí no lo consigue, saca la pelota, jugadita desde atrás. Sergio Ramos la deja ya para Higuaín para Cristiano para Higuaín, está de nuevo para Cristiano, ahí está Cristiano quiere meter el balón arriba para la carrera de Higuaín, sale Pepe, cuidado, ese balón que queda despejado, Marcarisa que no se tiene que complicar, el balón que de nuevo llega a los dominios del centro del campo de Marcarisa, se la pide largo, esta puede ser buena, Raúl Albiol llega con lo justo, toca con pierna derecha, además puede prolongar, balón arriba para la carrera de Kaká, ahí está Kaká con Sergio Ramos, la defensa que tiene toda la ventaja, consigue coger la pelota, entramos en los últimos 6 minutos de partido, 2-1. Pues últimos minutos para Marcarisa y para Rafa, que Marcarisa tiene que intentar mantener este resultado. De momento Rafa dándolo todo hacia adelante, pero no parece conseguir ese segundo gol que le vuelva a meter en el partido. 2-1, ventaja mínima para Marcarisa, pero recordemos, se pondría con este resultado 3-2. Todavía tendría que ganar 2 partidos más para convertirse en campeón. Sin embargo, Rafa solo está a 1 partido, tiene match point, pero parece que perderá este primero de momento. No lo diga muy alto, el centro, segundo palo, sale Casillas, wow. A una mano, despeja de puños, la pelota que queda suelta, intenta llevársela finalmente Marcarisa, solo quedando minutos del tiempo reglamentario, el balón aquí en la parte derecha para Cristiano Ronaldo, sigue Marcarisa, se la pide de nuevo Cristiano, finalmente Di María que decide jugar con Özil, quiere tener más el control que buscar otro gol, ahí está de nuevo Özil, se para, se da la vuelta, la deja para De Bayor, parte izquierda, ¿quién la pide? ¿Quién si no? A ver, finalmente juega atrás para Kedira sobre Özil, buscando el centro. Quien la pide es Kaká. Atención, la pared para Özil, es Marcarisa. La deja para Cristiano. ¿Qué hace Cristiano? Aguanta. 1 minuto de prolongación. La deja para Kaká. Kaká en la frontal. Caracolea. María la perdió. Sigue Di María. Ley de la ventaja. ¿Qué hace Di María? Pega a Di María dentro del área. La puede marcar. Di María para Casillas. Y vamos a ver qué pasa. Va a haber cartulina, yo creo, por la acción anterior. ¿Qué ha pasado? No sé. Creo que, efectivamente, cartulina. El centro de Kaká, sale Casillas a una mano, pelota que queda suelta, va a intentar llegar
Marcarisa lo consigue con Sergio Ramos, pelota entera para Di María. Ahí está el Las Díaz Rápido, la pierde, balón para Cristiano Ronaldo en el área. El disparo de Cristiano. Qué correr. Bonito regate ahora de Marc, que yo creo que ahora está muy bien atacando. Se va a llevar este partido tranquilamente. Ahí está el centro, punto de penalti de Mayor, que no llega. Nada. Pelota suelta, se la quita de encima. Pepe. Se acabó. Pepe. Y Marcarisa se lleva el quinto. Pues se lleva el quinto y esto se nos queda con un 2-3, ¿no? 3-2 para Ralfi Tita. El primero que llegue a 4 partidos se proclamará nuevo campeón de liga. Y Marcarisa, que tendrá que intentar levantar este segundo match point que tiene en contra. Y Rafa, que sigue disfrutando de uno todavía.